El día de hoy comienza la primavera, inicia el año zodiacal. Es día de las personas con Down. También es el natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez García. En fin, un día de mucho que conmemorar, que festejar, y de lo cual le vamos a dar cuenta a continuación. Pero antes, ya le saluda Joel Morales Brau con el placer de siempre, pero ya tenemos nuestro primer enlace internacional de este día, es Erika Monroy. Erika, qué gusto saludarte desde este día tan especial, que es festivo para acá, para nosotros, no laborable, no hay bancos, pero hay mucho entusiasmo de escucharte. Ay, ¿qué tal, Joel? Qué gusto. Siempre para mí es un placer el poder colaborar con ustedes, darles ideas, darles tips a nuestros radioescuchas para que puedan tener una vida con mayor calidad, con un bienestar emocional y que puedan sentirse motivados y felices de estar vivos sin importar todo lo complejo y lo difícil que estamos viviendo, ¿no? Y ahora, ¿qué más? Iniciando primavera, y ayer fíjate que se festejó el Día de la Felicidad. Entonces, sí. Pues, me gustaría que Bueno, por ahí tuvimos un problema técnico. Vamos a retomar esta comunicación hasta los Estados Unidos, claro, con Erika Monroy. Mientras le digo que sí, el día de ayer comenzó el equinoccio de la primavera. Y bueno, pues fue a las 9:30 de la mañana cuando comenzó todo esto. Y aunque bueno, pues el día que se festeje es hoy, pero ya esto comenzó desde el día de ayer. Hoy hay, bueno, una movilidad interesante en torno a todo lo que se tiene en relación a ello. Entre estas situaciones del equinoccio de primavera, mucha gente está vestida de blanco en las zonas arqueológicas en todo el país, pero de manera especial en el Estado de México son 16 zonas arqueológicas. Están participando cerca de 200 elementos entre policías de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, quienes agilizan la circulación de los primeros accesos y resguardan a los peatones que transitan por las vialidades. Los efectivos están apoyados por 41 vehículos oficiales. Ya tenemos a Erika Monroy de nueva cuenta. Erika, te escuchamos. Sí, el día de ayer, Día de la Felicidad, todos felices y contentos, y de ello nos vas a hablar este día. Bueno, darles ideas para que dices la importancia de aprender a sonreír y darnos cuenta que hasta todo, fíjate qué interesante, Joel, cuando estamos nosotros haciendo gestos de felicidad, estamos engañando a nuestro cerebro, aunque tal vez por dentro nos sintamos tristes. El simple hecho de sonreír, de hacer todo el movimiento muscular, manda la señal a nuestro cerebro de felicidad y empezamos a crear estos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina y empezamos a cambiar nuestro estado de ánimo. Entonces es muy importante, por eso lo de la risoterapia y este tipo de terapias en donde ponemos atención en nuestro lenguaje corporal, en la forma en que concebimos la vida desde la parte fisiológica. Entonces, bueno, a sonreír todos, yo les recomiendo a mis clientes que se vean en el espejo todos los días, antes de empezar su día, se hablen al espejo y digan, hoy puedo, hoy es un gran día. Ese autodiálogo que generamos con nosotros mismos es importantísimo para empezar nuestros días con el pie derecho. ¿Cómo ves, Joel? No, pues sí, interesante. Ahorita vino a mi mente, bueno, dos cosas. La primera, que es multifactorial este hecho de la felicidad. Y la segunda, yo recuerdo antes de que había un programa de televisión donde se ponía ahí el conductor y decía, frente al espejo, qué bonito soy, qué bonito estoy, cómo me quiero. Y a partir de ahí comenzaba su día sensacional. Más o menos es lo que hay que llevar, ¿no? Así mismo, pareciera una broma, pero tiene toda una base científica que va a ayudar a que nuestro cerebro empiece a crear esos neurotransmisores, como les comentaba. Y bueno, les quisiera dar
10 consejos brevemente, pero muy puntuales, para que desde hoy, aprovechando que estamos empezando la primavera, empecemos con acciones día a día, con estos hábitos que nos van a ayudar a garantizar este estado de felicidad. Recordando siempre que la felicidad no es un estado mental permanente, es un estado mental temporal, que son bien aceptadas las otras emociones básicas, como es el miedo, la tristeza, el enojo. Estas emociones también nos van a ayudar a poder aprender a gestionar nuestras emociones adecuadamente. La felicidad, no nos daremos cuenta cuando estamos viviendo un momento de felicidad si no existiera la tristeza, que es la antítesis, como el yin yang, ¿no? Que hay blanco y negro. Entonces, no olvidemos, y a veces la gente dice, es que yo quiero ser feliz, ¿no? Happy face y corazoncitos por todos lados. Y no, hay que abrazar también esos momentos de tristeza y de miedo de una forma sana, no quedarnos mucho tiempo ahí, pero sí reconocerlos y aceptarlos. Pero ¿cómo vamos a hacer más estados, más espacios de nuestro día a día, nuestro ser y estar de felicidad? Una de las cosas muy importantes es entender que la vida, tú tienes el control de cómo reaccionas ante esas circunstancias que vayas viviendo. Si tú ves esos momentos que te pueden causar algún shock o algún tristeza, el entender que no son fracasos, sino que son experiencias de la vida. Es la forma en que tú puedes controlar cómo reaccionas ante eso. La felicidad es una opción, entenderlo así, como desde una opción, y eso les va a ayudar muchísimo a ver la contraparte de cualquier conflicto que puedan tener. Yo algo que hago cuando tengo algún conflicto, se lo recomiendo a mis clientes, es el preguntarte cómo sí lo puedo hacer, cómo sí puedo sentirme mejor, cómo sí, en vez de quedarme solamente con lo que no, y esas palabras como todo, nada, siempre, nunca, son palabras totalitarias que me van a hacer que mi mente se bloquee y no pueda encontrar una respuesta ante un conflicto. Entonces, esa sería la primera. Reconoce que tienes opciones, que tú puedes crear esas opciones y que la felicidad es un estado mental que tú decides tener. La segunda es practicar la gratitud. Es importantísimo reconocer lo bueno que hay en tu vida. El día a día, y eso sería uno de los hábitos que yo comúnmente recomiendo, y una forma muy muy fácil y muy rica, digamos, de hacerlo es escribiendo en un diario. Si tu diario escribes alguna frase de la que estuviste agradecida, dos o tres cosas que agradeces de tu día o de tu existir, va a ser mucho más poderoso porque puedes regresar a verlo, y el hecho de que tú estés escribiendo cognitivamente, o sea, tu mente, estás haciendo un proceso mucho más a largo plazo, más permanente. Entonces, el segundo sería que practiques la gratitud. Agradece desde lo que tienes durante el día por medio del diario, hasta decir gracias, como le decía a mis hijos, las palabras mágicas, ¿no? Gracias y por favor. Entonces, utiliza las más. La gente a veces se olvida de agradecer y de pedir las cosas por favor. El siguiente sería el perdón, perdonar. Perdonarte a ti mismo, desde ahí empezamos, porque los que más nos maltratamos somos nosotros mismos. Este nivel de autoexigencia que no nos permite, por estar ahí como que compitiendo con lo que nos pusimos, esos estándares altos, estándares de exigencia que nos ponemos, no nos permite disfrutar de lo que sí podemos. No nos permite darnos cuenta de las cosas maravillosas que estamos teniendo. Entonces hay que aprender a perdonarnos. Y perdonar a aquellas personas con las que tenemos alguna cosa pendiente. A veces este ejercicio sí se necesita de un trabajo profesional, una terapia, un coaching, en donde una persona, un mentor te acompañe para que puedas soltar, cerrar círculos, sanar esas heridas. Y si tienes algo pendiente con alguien, puedas procesarlo y puedas acomodarlo en un lugar donde ya no te haga daño y te ayude a ser feliz. Perfecto. La siguiente, y me sigo así para aprovechar nuestro tiempo. Sí. Es el concientizarnos. Es muy importante darnos diario un tiempo para poderle poner atención a la importancia de los pensamientos que estamos creando. A veces, y esto te lo prometo, es como un mal hábito que ya creamos y se hace hasta una adicción, el pensamiento negativo. Le vemos lo que no a donde hay. Y es que la mente, el trabajo de la mente, como ya lo hemos hablado en otros programas, es el estar alerta y el estar viendo el peligro. La mente nos sirve para protegernos.
Pues yo te pongo ahorita una hoja blanca con un punto negro y te digo que ves, vas a decirme un punto negro, claro, en vez de lo lindo, lo blanco. Entonces tenemos que entrenar a nuestra mente a crear esos pensamientos positivos con conciencia. Y ahí es lo que hablamos del mindfulness o atención plena. Esos momentos del día que paramos y nos concientizamos de nuestros pensamientos. Las amistades es otro tema importantísimo. Hay muchísimas investigaciones que comprueban que el que nosotros estemos relacionándonos con amistades, tengamos un grupo social que no sea tóxico, ojo, personas que te sumen, no que te resten, te va a ayudar muchísimo a la parte de tu socialización, al expresarte, al intercambiar momentos. Y es que hay unas neuronas que las llaman las neuronas espejo, que literal espejeas lo que el otro lo ves en el otro, ¿no? También, por ejemplo, las sonrisas, te dan más risa, ese momento de bienestar que pues compartimos con los amigos. Algo que ahí sí quisiera yo subrayar es que cuiden la cantidad de alcohol que toman con las amistades, porque a veces asociamos momentos de felicidad con la necesidad de tomarnos una copita, una cervecita, y eso a veces nos empezamos a hacer codependientes de ese estado, que necesito el alcohol para poder llegar a ese estado de tranquilidad o de bienestar. Traten de tener conciencia y lo pueden sustituir por ir a caminar con los amigos, hacer ejercicio, ir a jugar a lo mejor soccer o alguna reunión, oír música, y tratar de evitar que haya alcohol cuando están con sus amigos. Y ya por último quiero darles unos 3 puntos más. ¿Sí? El descanso es importante, darnos un tiempo suficiente para dormir. Si no dormimos bien, nuestro ánimo se afecta. Estamos irritables, de malas, cansados, nos dicen algo y contestamos feo. El buen dormir va a garantizar que podamos tener la capacidad de detectar esos momentos de felicidad, como hoy que es el primero de la primavera, salir y ver el sol radiante y poder sentirnos felices por eso. Y de ahí me voy también a los rayos solares, y es que el sol hace que podamos crear químicos en nuestro organismo que nos ayudan también a poder ser felices, ¿no? Se hacen endorfinas y se hacen otras sustancias que ayudan muchísimo, igual que el movimiento, o sea, el ejercicio. Si sales a caminar, imagínate qué bonito combo, salir con tu mejor amigo, o tus amigos, tu grupo de amigos, a caminar o a correr en un día soleado. Bueno, ahí es un combo divino porque ya estás garantizando tener este un bonito día. Y bueno, mantén tu espacio limpio, tu lugar de trabajo, tu casa. La limpieza ayuda mucho también a que no estés desorganizado mentalmente y no te dé esa sensación de nunca acabo y es que horror y estoy perdido, ¿no? Estos son algunos tips que hoy les dejo a nuestros radioescuchas para disfrutar de la vida de una forma con más plena y con más conciencia. ¿Cómo ves, juez? Sí, fíjate que muy completo todo lo que nos dan los consejos y todo. Hay uno muy básico, pero que muy difícil de llevar a cabo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser feliz? Pues sé feliz. Sí, pero ¿cómo? Pues ya. Fluye. Pero simplemente es no eso, o sea, esa actitud, ¿no? Así mismo, Joel. Qué bueno, pues interesante como siempre tu comentario. Esperamos con ansia un par de semanas para volverte a escuchar. Sé feliz como siempre hoy y qué bueno. Gracias, Joel, muchas gracias a ti y a todos nuestros radioescuchas. Los invito a que me visiten a mi página web, que es www.ericamonroy.com, Erika con K, Monroy, una R y griega, y también los invito, ahí en la página pueden seguirme en las redes sociales. Tengo las redes como psicóloga Monroy. Y estoy ahorita subrayando mucho esta invitación, por ejemplo, al Instagram, porque estoy empezando a hacer los martes, con mi mamá que es psicóloga también, estamos haciendo psicología familiar, le hemos llamado cada 15 días, en donde estamos dando tips y muchas hasta tareas, dejamos para casa, para que podamos crear familias funcionales y que sean familias que estén preparadas para poder crear esta estructura, esta base y bueno, tener esta salud mental y bienestar emocional que tanto necesitamos en estos días. Entonces los invito a todos nuestros radioescuchas que me siguen en Instagram como psicóloga Monroy, entren a mi página web, tengo el canal de YouTube con muchísima información para inteligencia emocional y también se puede suscribir en la newsletter que mandamos cada 15 días con tips como el día de hoy que tenemos en nuestro programa aquí en la radio.
Muchas gracias, Erika. Fuerte abrazo. Gracias, besotes para allá. Nos vemos. Dos para ti. Muchas gracias, Erika Monroy, nuestra colaboradora desde los Estados Unidos. Y bueno, ya damos cuenta que hace un par de horas aproximadamente se puso ya en marcha lo que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con diversas vías de conexión.